63 es un número par o impar. Solo tenemos que ver al último número acá, en el que termina, en el 3. Buscamos 3, aquí está, es impar. Por eso 63 es impar. Solo así. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos a este número igualito, tienes que ver al último número, 8. Buscas 8, aquí está, es par. Por eso todo este número 768 es par. Así nada más, o sea, solo tienes que ver al último número.